¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Básquet Global, no en vivo, porque como saben, estamos tratando de resolver algunos temitas que nos han impedido estar saliendo en vivo por el tema de que se está frizando mucho la pantalla, pero estamos trabajando en eso porque me encanta la interacción en vivo con todos ustedes que nos honran dándonos parte de su tiempo, leyendo sus comentarios, que es parte ya de lo habitual cuando, ¿verdad?, tenemos algún tipo de contenido, leer sus comentarios, eso pues es parte ya de la dinámica de Básquet Global y estamos tratando de resolver esa parte. Pero mientras tanto, no podemos parar y luego del gran descanso que tuvo la NBA de casi prácticamente una semana, pues tuvimos una cartelera bastante extensa donde hubo muchos partidos interesantes. Boston, Filadelfia ganó un partidazo, pero el más mediático, como siempre, Lakers de Los Ángeles, Golden State Warriors. Y de ahí entonces salen algunas puntualizaciones que quiero compartirlas con todos ustedes. Y obviamente, aunque no vayamos a interactuar, yo quiero que me dejen sus comentarios por allí, que yo siempre los leo al final del video, los leo y pues por ahí también les voy a responder. Una de las puntualizaciones que quiero hacer con relación al equipo primero de los Warriors de Golden State, es que recuerden el video que hicimos donde yo decía cinco cosas que vamos a ver en la segunda mitad. Yo sigo ratificando que este conjunto, independientemente, no estoy hablando de playoffs, estoy hablando del punto de vista de lo que quiere el equipo de Golden State, de lo que busca, de lo que es su verdadero objetivo, porque su objetivo no es clasificar a playoffs, su objetivo es ganar el título de la NBA otra vez. Yo ratifico que a este conjunto se le hizo tarde, se le hizo tarde. Ciertamente ya Steph Curry está teniendo ciertas sesiones de prácticas, pero yo a este conjunto, más allá, ¿verdad?, del quinteto que ellos tienen, hicieron algunos movimientos, todo lo que usted quiera, a mi juicio, vuelvo y ratifico que a este conjunto se le hizo tarde ya para ajustar y colocarse en el nivel, entiendo yo, que se debe colocar un equipo que quiera ganar el campeonato. La competencia es dura, la competencia es dura. Y si agregan unos Lakers, ahora con los movimientos que hicieron, que no estaban prácticamente en el plan de competencia, se han agregado estos Lakers, mis amigos. Y es la tercera victoria luego de la fecha de cambios. Es decir, que los movimientos, esa es la otra puntualización que quiero hacer, ya los movimientos comienzan a darse a notar, porque se han jugado cuatro partidos, prácticamente tres, porque ese partido que se jugó contra Milwaukee fue un partido donde, dicho sea de paso, fue el mismo día 9 de febrero, o sea, no se debería, para ser justo, contar como parte de los partidos que se han jugado luego de la fecha tope de cambio. Es decir, que las tres victorias que están ahí y yo creo que el partido de ayer es una de las muestras más fehacientes de lo bueno que fueron esos movimientos, sin lugar a dudas. Tan buenos que ahora hay jugadores en el equipo de los Lakers que ya estaban ahí y que parecería que ya no tienen puestos seguros en el equipo, y que por momentos tú dices, pero Lonnie Walker es parte de la rotación, ya, salió de la rotación. Y eso puede pasar, mis amigos. Eso puede pasar con jugadores. O sea, y sobre todo jugadores de rol, llegan gente nueva y el dirigente rápidamente pudo ayer conseguir, ayer no, ha podido conseguir algunas combinaciones muy buenas. Ya, por así decirlo, hay un quinteto como que luciría que será el habitual, ¿verdad? Con LeBron y Davis, Russell Beasley y Vanderbilt. Y esa gente está jugando muy bien. La profundidad del conjunto que se vio o que se está viendo es lo que nos lleva a pensar y a ratificar, como decíamos en ese video del cual les hice mención, que ese equipo pues va a clasificar a playoff, vía play-in, creo que lo va a hacer. Ese equipo luce muy diferente, luce muy sólido. Hay dos cosas que ya ese equipo puede hacer. Anteriormente no las podía hacer. Puede jugar el juego de ritmo acelerado y no presentar el desgaste que estaban presentando en la segunda mitad de los partidos. Si se fijan, incluso ayer, el mejor periodo
para los Lakers contra un equipo como el de Golden State fue el tercero. Y ese era el periodo donde en principio de temporada se fueron algunos partidos por ahí que no debieron perderse, que quizás el equipo estuviera un poquito más, en una posición un poquito mucho mejor ahora, porque en el tercer periodo, último periodo, llegaba el desgaste y no había forma de cerrar bien los partidos. Yo creo que el equipo ahora tiene la capacidad, primero, de jugar muy bien en la media cancha, como siempre lo ha hecho, pues LeBron llevando la ofensiva, siempre lo ha hecho bien allí, y es un equipo que se puede correr el riesgo, y yo no diría correr el riesgo, sino ya dar el lujo de poder enfrentarse a un equipo que proponga el juego de ritmo acelerado, porque es muy poco probable ya que tú puedas ver un desgaste físico tan pronunciado como lo veíamos anteriormente. Ayer, entonces, fue un partido, ese partido fue para el olvido con relación a la efectividad que tuvo LeBron James, de 25, se fue del campo, Davis un partido discreto, aunque un partido de doble decena, y entonces pues tenemos al entrevistado, al héroe, Malik Beasley, que se fue con 25 puntos, y decía él precisamente algo de lo que yo estoy hablando. Ahora el equipo está profundo. Somos un equipo con la capacidad suficiente para que si a nuestros dos principales jugadores le va mal, como sucedió, podamos nosotros sacar la cara por ellos. Y eso fue precisamente lo que sucedió contra el equipo de Golden State, que se puede decir que pues le dio una contundente, consiguió una contundente victoria ante el equipo de los Warriors de Golden State. O sea que yo creo que estamos viendo unos nuevos Lakers, y todo aquel que ha perdido las esperanzas, yo creo que debería detenerse un poquito, y el que se mantiene ahí firme pensando que el equipo puede rebotar, yo creo que tiene mucha justificación de por qué hacerlo. Es un equipo nuevo, es un equipo que puede proponer juego físico, es un equipo que puede proponer juego de diferentes vertientes, porque tiene la profundidad que se necesita. Austin Reaves, de hecho, ya hay una ofensiva perimetral más que decente para que, ¿verdad?, Davis sobre todo pueda volver a tener ese dominio que él tuvo en aquella racha de 12 partidos donde se veía muy por encima de la NBA. Yo creo que con el tiempo, sobre todo sin dejar de obviar que la salud es netamente lo primordial. Veo mucha gente también atacando al dirigente Darvin Ham. Señores, denle tiempo. Lo primero es que usted tiene que olvidarse de que lo van a cambiar, que lo van a despedir, que hay que cambiarlo. A ese dirigente le dieron un contrato multianual. Es lo primero. Cumplió con lo primero que se le pidió. Porque recuerden que los Lakers buscaban un dirigente que pudiera insertar a Russell Westbrook en aquel ambiente que había, de que era imposible prácticamente cambiarlo. Pues él logró insertarlo, désela en ese momento. Él ha tenido algunos problemas, claro está, de rotación, pero recuerden que ahora él vuelve a tener un equipo nuevo. Ayer, por lo menos, contra Golden State, a mí me gustó bastante en ese partido, Y él va a ir buscando las combinaciones y va a ser una especie de lo que uno vio en ocasiones que tuvo el dirigente Steve Kerr. Y al final de todo, va a jugar el que pueda jugar, y el que no pueda jugar, por más bien que lo haya hecho en la primera mitad, lo que usted quiera, va a perder minutos, pero hay que darle tiempo a ese dirigente. Esa es otra de las puntualizaciones que quería hacerle con relación no a la victoria contra Golden State, sino a lo que hemos visto de los Lakers luego de la fecha tope para realizar traspasos, que me ha gustado bastante y que me hace pensar que ese conjunto sigue firme y que puede conseguir las victorias necesarias para meterse en terreno de play-in. Aquí continúa el calendario, ¿verdad? Golden State, ahora el equipo viaja a Dallas a tener una gira de 3 partidos que yo creo que también son cruciales, y se le va a dar el seguimiento debido, cómo no, para luego entonces venir a un homestand de 5 partidos en el Crypto.com Arena. Y por último, oye, el lebronista yo tengo que dársela. A los lebronistas yo tengo que dársela. Porque son tipos que sacan de abajo. Se las ingenian. Perdieron los Lakers.
Bueno, pero LeBron metió 30. Hizo lo que había que hacer para ganar el juego. Eso cuando, ¿verdad? Pierden y LeBron mete mano. Ganaron los Lakers y a LeBron le va mal. Lo importante era la victoria. Eso era lo importante y se consiguió. ¡Qué duros son mis amigos lebronistas! Mi gente, un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo de Básquet Global.